por acompañarnos en esta presentación de un torneo que es novedoso, que pretende de una manera formal y oficial en periodo de pretemporada ofrecer una oportunidad a los máximos representativos del fútbol canario para que, encajándolo como mejor entiendan y puedan en el calendario de pretemporada, pues encuentren la posibilidad de hacernos disfrutar a la ciudadanía canaria de un espectáculo de fútbol entre los dos clubes, la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Este año pues se celebrará el primer encuentro de ese primer torneo en la sede del Estadio de Gran Canaria, el próximo viernes a las 20 horas, y el segundo encuentro en la sede del Elevador Rodríguez López el domingo 14 a las 18. La enhorabuena por esta iniciativa del Gobierno de Canarias, representado aquí por su directora general de Deportes, doña Milagros Rubio, y por supuesto también por ese apoyo y que siempre lo ha tenido para, y sí, la verdad es que ha sido más iniciativa de don Miguel Ramírez este tipo de propiciar este tipo de encuentros entre los dos equipos representativos. Por lo tanto, mis felicidades a todos y también a ustedes, y también a transmitir las felicitaciones a nuestras aficiones, que se van a ver favorecidas por este enfrentamiento de los dos clubes. Siempre el enfrentamiento, no cabe duda, lo deportivo, porque lo demás está más que demostrado que cada vez estos dos clubes han servido para hermanar esas posibles asperezas entre ambas provincias, ¿no? Nosotros siempre hemos estado con esa predisposición y seguiremos trabajando para que el deporte una más nuestras regiones, nuestras siete islas, y esa es nuestra principal misión e iniciativa. Así que de nuevo, dar la gracias. Bueno, como bien decía Miguel Concepción, era un tema que yo venía desde hace varias temporadas detrás de él, y dado el potencial que tiene estos equipos, tanto el Club Deportivo Tenerife como la Unión Deportiva Las Palmas, indistintamente de la categoría en la que milite. Y por eso es importante dejar claro que esto va a ser a partir de ahora y no va a tener nada que ver la categoría en la que milite cada equipo. No cuando uno esté en primera ya lo paramos. Se trata de que esto tenga continuidad. Y de esta manera, bueno, pues la puesta del arco de ambos equipos ante sus aficionados nos va a ser posible recaudar seguro más dinero que trayendo a un equipo de la península. Vamos a tener igual o mejor competitividad en estos partidos que trayendo un equipo de la península, y yo creo que va a formar parte de la fiesta del fútbol canario este año concretamente, que no va a haber derbi en la categoría regular, lo vamos a tener ahora en verano. Yo creo que va a agradecerlo muchísimo ambas aficiones, y la Unión Deportiva Las Palmas agradece también al Gobierno de Canarias, a través de su directora general de Deportes, que haya cogido la idea y que la haya liderado. Por lo tanto, nosotros estamos encantados. Muchas gracias.